Antes de encarar lo que será la conferencia de prensa hoy, Nelson Abadía dialogó ante los medios de comunicación. Aclaró dos temas. Uno, el obsequio por parte de la dirigencia colombiana de iPad al plantel. Y lo otro, el tema de las tarjetas amarillas. Eso no es para nosotros un premio, fue un regalo, un obsequio. El primero fue hecho por Di Mayor, que muy gentilmente el presidente le dio ese regalo a nuestras jugadoras. Y el segundo fue un regalo de DiFútbol. DiFútbol prometió por intermedio de su presidente que daría un regalo a las jugadoras después de jugar de Alemania. Se les preguntó qué querían. La mayoría quería iPad. Entonces, fue un regalo. Los premios ya están hablados. Y la otra, yo sí quedé sorprendido con el titular que hubo, ¿no? Que Nelson Abadía sorprendido porque no sabía el reglamento. Cuando todas nuestras futbolistas, las cinco que yo tenía con tarjeta amarilla previo al partido con Marruecos, sabían de que lo primero que teníamos que hacer era asegurar la clasificación. Y el profesionalismo de ellas estaba en saber manejar esas amarillas.